Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más pro, como siempre, empezando el mes, señores. Bueno, decimos empezando porque ya acabo en YouTube. Y bueno, aquí con este nuevo diseño del poderoso Daruma con su armadura Colmillos de Dragón. Vamos a analizar lo que fue el capítulo 145, ¿ya? Y así como siempre, ¿no? Hablando de lo que va a venir en el 146. También les digo que en el canal Gamer más tarde voy a sacar un video jugando Fall Guys y un par de cosas más. Dragon Ball Z Fighters. Y es más que todo porque tengo que hacer una hora y media de video, que es lo que me ha pedido YouTube, ¿ya? Para que el canal tenga más audiencia y sea monetizado también, ¿no? Así que ya lo saben, va a ser el único video largo que voy a lanzar en el canal del Gamer, ¿ya? De una hora y media aproximadamente. Y ya los demás videos van a ser así de 10, 15 minutos jugando Free Fire y todo lo demás, ¿ya muchachos? Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 145? Pudimos ver de que empezó la pelea, ¿no? Entre Okami contra Shiraku, ¿no? Y que también contra Yue, inclusive contra los dos, ¿no? Okami parecía que era un rey inmortal de 10 etapas. Saru dijo que Okami es mejor como un humano, ya, que como bestias. Porque siendo bestias son lentos, un poco, o sea, por el tamaño se vuelven un poco lentos. Y que también pierden el 50% de su poder. Nakai dijo de que Saru encontraba, ¿no? Se había encontrado con un buen portador, que era Daruma. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ya, bueno, de eso vamos a hablar después también, ¿ya? Saru nunca, ¿cómo se llama? Nunca había utilizado su máximo poder en esos momentos, ¿no? Ni siquiera estando al 100%. Okami casi llega a matar a Yue, ¿no? Y para todo esto, Yue y los otros están llamando a los reyes. Para esto, como Okami puede ver el futuro, con su ojo del destino se tuvo que retirar, ¿no? Este se retiró con Daruma y Sakura y también al reino Heilan. Sakura estaba metido dentro de una bolsa estelar o espacial, como le digo yo, ¿no? Daruma le presentó a Erika a Okami, ¿no? Yue tiene la piedra de rayo, ya que se la quitó a Daruma cuando este estaba demasiado débil con todo el poder de la luz, ¿no? Ya, después también, Yue casi muere en aquella batalla, muchachos, ¿no? Casi, casi muere. Sakura murió por el poder de fuego de Daruma y todo el Imperio Heijin también, porque, o sea, Daruma cuando se teletransportó, almacenó todo su ki tipo Freezer, ¿ya? Y lo lanzó contra aquel imperio. Entonces, Shindel usó la piedra hexagonal y alcanzó un poder tremendo, muchachos, ¿ah? Esto fue increíble, ¿ah? El poder que alcanzó aquel tipo fue bárbaro, con la piedra de rayo. Y hizo que solamente utilizó un poco nada más. Aparte de todo eso, la esencia de Saru está casi completa. Okami sacó de la esencia la bestia y renació Saru nuevamente. De ahí, Daruma aparecería con la armadura Colmillos de Dragón, ¿no? Shimmel y Saru empezarían una batalla quedando así en el capítulo 145. Ya, aquí estamos viendo que la posesión de bestia ha sido completa. ¿Qué quiere decir? De que Saru ha tomado el cuerpo por completo de Daruma, ¿no? Y de esta manera ha renacido en esta forma. Eso no quiere decir de que Daruma esté dormido. No, no, no. Él sigue. Puede tomar. Inclusive puede tomar posesión de su cuerpo igual, pero en estos momentos el que tiene el cuerpo de Daruma por completo es Saru, ¿ya? Por eso se dice que ha renacido. Lo increíble es que nos dicen de que Saru no ha entrenado, ¿no? Es algo parecido a Freezer, ¿no? Freezer nunca entrenó. ¿Y por qué comparo tanto a Freezer, ya? Porque Freezer, ahora último que ha salido, ya lo han visto, ¿no? Que se dice que es el más poderoso del universo, ¿no? Y que cuando peleó con Goku, cuando estaba en Namekusei, utilizó el 100% de su poder, pero no lo había entrenado, ¿ya? Es por eso que Freezer fue derrotado. Pero después, estoy poniendo por ejemplo, muchachos, ¿ah? No me estoy desviando del tema. Pero después, cuando este entrenaría en Dragon Ball Super, se volvería muy poderoso y regresaría a Golden Freezer, ¿no? Entonces, igual fue vencido porque no lo entrenó, porque ni bien alcanzó ese poder, fue a pelear con Goku y Vegeta. Ahora alcanzó el nivel Black Freezer, en el cual es más poderoso. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es igual con Saru. Saru parece que llegó a tener un nivel increíble, ¿ya? Y como él ya se sentía el más poderoso de todas las bestias, ¿ya? Ya no entrenó, porque decía que su poder era tanto que no había en ninguno de los imperios alguien que lo pudiera derrotar. ¿Qué nos quiere decir con esto, Saru? Ay, algunos van a decir, oye, se están contradiciendo Ken y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque Ken dijo de que Saru era una de las bestias menos poderosa. Era la última de todas las bestias que existían. Entonces, si Saru, sabiendo de que él era el más débil, ¿por qué no entrenó si sabía que podía ser lo más fuerte?
y podía ser el más poderoso. No, o sea, ahí hay como un tipo de contradicción, ¿no? ¿No, muchachos? Que claro, lo voy a preguntar a Kenny, ¿por qué Saru dijo una cosa, no, sabiendo que sí soy súper débil, y después ahora digo que soy súper fuerte y que no entrené? Entonces, yo pienso sinceramente que no es un error. Solamente de que Saru sabía en sí mismo de que él era la existencia más fuerte que podía existir. Y no le era necesario entrenar porque tampoco nunca se sintió, como se puede decir, amenazado por alguien. Nunca, nunca, nunca. De esta manera, él podía utilizar un poder correcto, un poder exacto para pelear contra contra las demás personas, ¿no? O contra las demás bestias. Entonces, no era necesario de que él entrenara porque ya era suficientemente fuerte. Como le digo, nunca se sintió amenazado. Igual que Freezer, ¿no? Nunca se sintió amenazado Freezer, pues nunca entrenó, porque dijo, mi poder es suficiente, igual que Dodoria, ¿no? Mi poder es suficiente para derrotar a Vegeta, todo lo más, y no, nunca lo entrenó. Pero si lo hubiese entrenado, desde un principio, nadie hubiera derrotado a Freezer. Nadie, nadie, nadie. Entonces, en este caso es igual con Saru. Saru ya es tan poderoso que no necesita entrenar, y ahora si entrenaría, ya pues sería lo máximo. ¿Qué se viene en este capítulo 146? Ya saben que vienen 100 capítulos más, así entonces nos vamos al 250, muchachos. Este recién empieza. Lo que vamos a ver es la saga de los poderosos, de los personajes más fuertes que van a salir acá en la saga de Kenny. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, de este capítulo que se viene, ya, muchachos, va a haber la aparición. Tiene que aparecer Killian Lay, por lo que tengo entendido un poco, ¿ya? Y también Saru va a hablar con Okami, ¿ya? Y también se va a ver una revelación, muchachos. Y a eso no lo puedo decir porque ya es para el super spoiler, muchachos, el día jueves. Nada, ¿no, amigos míos? Pero estamos ante una saga larguísima, amigos, larguísima. Otra cosa también es de que muchos dirán, pero si Saru es tan poderoso, ¿no? Pues sí es tan fuerte, como bestia. Y ahora lo es más que está así de ser humano, ¿no? ¿Por qué sigue siendo obediente a un humano inferior, que es Daruma? Muchos se preguntarían, ¿no? Pero si Saru es tan poderoso, ¿por qué no lo manda Daruma a otro lado? Y obtiene su cuerpo y se queda con el cuerpo de Daruma. Ese es como un Pokémon, ¿no, muchachos? ¿Ustedes han visto Pokémon? Cuando el Pokémon está suelto, ya no le hace caso a nadie. Pero cuando el entrenador lo atrapa, ya como que el Pokémon se vuelve inútil. Se vuelve como que tiene que hacerle caso sí o sí a su amo, ¿no? Como sea. Entonces, no digo que Saru sea un Pokémon, pero parece que Saru también obedece, ¿no? A una línea que se repite a cada rato. Como en el Creepypasta, ¿no? Que dije que como Daruma era una reencarnación de su muerto. Y todo lo que está viviendo es algo que ya pasó y se lo vuelve a repetir. Como un bucle temporal, ¿no? O sea, un muerto que siempre hace lo mismo el día de su muerte y todo lo demás. Entonces, es como un bucle temporal lo que está pasando con Saru Daruma en este aspecto, ¿no? Entonces, Saru sigue esa línea. Ya, muchachos, sigue la misma línea de que siempre tiene que revivir y de nuevo la historia. Entonces se repite. Entonces, en estos aspectos, Saru no tiene una conciencia tan vasta, no tiene una inteligencia como lo tiene Daruma, ¿no? O sea, por ahí sin esa. Saru es una bestia, es una fuerza propia, es una fuerza de la misma naturaleza que existe, y es por eso que él es así. O sea, él necesita un portador que sea inteligente, un humano. Porque Daruma, bueno, entra en lo que es un humano. Será un extraterrestre, un Heijin, lo que ustedes quieran ya. ¿No? Un Toutai, ya, lo que ustedes quieran. Pero sigue siendo en el rango de humano, ¿no? Porque no se le puede decir extraterrestre tampoco, ¿no? O demonio ya en ese aspecto ya. Para que lo entiendan. Entonces, esta sería la explicación, muchachos, de por qué Saru no solamente actúa por su propia cuenta, sino que no es tan inteligente, la verdad. ¿No? La inteligencia la tiene Daruma, ya que es un prodigio. Entonces, la unión de estos dos, Daruma y Saru, hacen al ser más poderoso de la existencia, ¿no? El rey de las bestias. Así es, pues, muchachos. Entonces, ustedes ya lo van a saber. Bueno, estoy hablando ya de algo, muy adelantado ya. Con eso que les digo, el rey de las bestias. Que no es Saru, sinceramente, muchachos. Es lo único que lo voy a decir. No es Saru. Es una unión, ¿ya? Ya después, el que pueda entender lo que estoy diciendo, pónganlo en comentarios, amigos míos. Entonces, los dejo hasta aquí, muchachos, con este video de Speak Pain de la armadura de Saru con Daruma. Ya, muchachos, un fuerte abrazo y no se olviden de irse por el canal del gamer para que puedan ver este video largo. Bueno, sé que no lo van a ver una hora y media, pero lo estoy haciendo porque necesito para cumplir las normas de YouTube. Así que un fuerte abrazo, queridos amigos. Los dejo aquí con el video. Cualquier pregunta a Instagram. Saludos.